Un año de concentraciones y protestas y hoy de nuevo el personal sanitario sale a la calle. Exigen el reconocimiento de la carrera profesional. El resto de trabajadores sanitarios de otras comunidades autónomas ya tienen esta carrera profesional. La carrera profesional es un derecho del trabajador y es un reconocimiento a su esfuerzo, a su implicación y compromiso con la organización y a su formación y a su trabajo. Paro de 2 horas para exigir al gobierno regional una negociación seria. Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que no reconoce la carrera profesional. El cuarto grado, una categoría superior, estamos hablando de por lo menos de entre 14 y 15 mil euros anuales. Estamos perdiendo muchísimo dinero. Una situación que encima el agravio llega a tal punto que está gente interina cobrando por sentencia judicial y personal fijo con plaza de propiedad desde el 2011 sin cobrar absolutamente un duro. Los 7 sindicatos con representación en la mesa sectorial del SESCAM, SATSE, CES, CESIF, USICAM, USAE, Comisiones Obreras y UGT responden unidos con esta huelga que se ha repetido en centros de salud. Dicen la última reunión fue en marzo y la califican de auténtica tomadura de pelo. Y es cierto que en los anexos del anteproyecto de presupuesto figura que no se va a reconocer en el año 2023 por vía ordinaria ningún grado de carrera profesional, con lo cual ya sabemos que en 2023 no vamos a conseguir esto. Ahora nos hablan de que no es una prioridad, entonces como veis hoy aquí ya no podíamos dejar pasar que lleguen a firmar esos presupuestos y no incluyan la carrera. Un agravio comparativo salarial y profesional que aseguran está provocando fuga de profesionales a otras comunidades con mejores condiciones y un déficit de sanitarios en Castilla-La Mancha.